Desde que el gobierno de Canadá implementó el requisito de visas para mexicanos, el flujo de connacionales al norte se ha reducido de 240,000 en 2008 a tan solo 40,000 en 2009. Pero México buscará flexibilizar el trámite, según dijo el embajador Francisco Barrio, entrevistado en Saint John, Canadá. Hay discusiones, debates que se dan acá en el medio político canadiense que hacen ahorita muy poco probable que la medida pueda revertirse. Nosotros en este momento lo que hemos estado pugnando es porque se haga mucho más sencillo el procedimiento. Le hemos mostrado al Ministerio de Migración lo complicado que es el trámite, lo largo que es el cuestionario. Bueno, son varios cuestionarios. El diplomático acompañó a la delegación de legisladores durante la 16ª reunión interparlamentaria que se lleva a cabo en Canadá. Por su parte, el legislador Bruce Hires, de Nueva Democracia, criticó las visas severamente. Estas visas no son buenas. Es una mala idea. Yo voy a trabajar mucho para terminar estas visas estúpidas. El domingo inició la interparlamentaria formalmente, donde el senador Carlos Navarrete dijo en tribuna que la relación binacional es vital y se debe reforzar impulsando el comercio, la seguridad y la cooperación. Su contraparte, Noel Kinsella, también dijo en el Parlamento canadiense que coincide con él. Después, el senador mexicano, en entrevista, adelantó las conclusiones. Habrá un pronunciamiento conjunto al final de la interparlamentaria mañana por la tarde. Se lo debemos a conocer a ustedes y confío en que en ese pronunciamiento, esa declaración conjunta, estén contemplados los temas que estamos discutiendo ya. Así, los trabajos concluyen este lunes, pero hay un compromiso de continuar laborando de cerca para resolver los pendientes de ambas naciones.